Muy buenas, chicos. Vamos a ver, vamos a hablar hoy del Stingray X rosa que le iba a regalar a mi Mari. Y tengo un mosqueo por esto y y más cosas. No se puede comprar en Fastest. Mari, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque lleva muy ilusionado Y se lo he hablando de dado. iPhone, sí. Después de un mes esperando. Efectivamente. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Por eso. Y nada, y me encuentro que está la pintura muy levantada, llena de bollos, rayajillos, y la verdad que me ha jodido porque no es, yo qué sé, como, ¿cómo se llama la otra rosa que tengo? La otra rosa, la Ego, Diferente, la otra Joyeté. rosa en esta. Sí. Pues chicos, esto ha llegado rayado. $26 que vale. Por Y ha llegado ejemplo, rayado. esto es una textura que con nada que le des, con la uña o lo que sea, pues se levanta, ¿no? Pero esto es un material que la tienes que dar contra, le he dado yo con la uña todo fuerte, ¿ves? La Y no pintura. se Y es va. una pintura dura. Pero claro, los amigos de Fastest, yo no sé cómo coño hacen esto. Que no sé si esta mierda de cámara podrá apreciarlo, pero tiene su raya ahí. No se ve una mierda porque esta cámara es una puta mierda, pero bueno, Bueno, ahí se ahí se brillan ve un una. poco. Pues bueno, está rayado, señora, es un mouse precioso. El botón lo he tenido que desmontar entero. El botón es magnético. Y lo he tenido que desmontar entero porque no fulaba bien. Claro, ¿por qué compraste más, Feli? ¿Por qué eres tan gilipollas? Es que no lo sabes, que Fastea que es una mierda. Lo sé que es una mierda. Pero claro, en rosa aquí en España no estaba el Stingray X, así que me lo he tenido que comer con papas. Ya le he mandado al hinchao, como dice DP, me le he mandado un correo cagándome en su puta madre y ya está. Y a ver qué me contesta. Y ya está, vamos entonces a revisar el chorramón, que de camino le mando recuerdo a todos los de Fastea. Y vamos a ver qué nos encontramos en la caja. Vamos a pasar al Macro Time en un momentillo, que voy a cortar y voy a meterle el zoom a ver si esto se ve mejor. Bueno, chicos, después de haber visto que mi cámara es una puta mierda y que el zoom es una puta porquería, pues vamos a hacer el unboxing. Vamos a sacar lo que trae la caja para que lo veáis. Trae esto. Es muy bonito el mouse, si no fuera porque está más rayado que el copón. Trae una cabeza para poner plana, o sea, esto se le puede desenroscar. Y le ponemos esta y dejamos los datos a ras. Personalmente, a mí me gusta con algunos datos y con otros no. Y también trae una boquilla, que esto quizás sea lo más interesante del paquete, porque vamos viendo la otra mierda que trae, pues ya está. Con respecto a las tiendas que dicen que traen cosas de Fastest, yo creo que al menos pasan unos controles de calidad y gracias a ello los productos que son de Fastest vienen más o menos limpios y limpios de rebaba y no sé, un poquito mejor. Así que para los que critican a las tiendas estas que nos traen cosas de Fastest, y os estoy desmontando los tramos para que los veáis, que ese sería el tamaño 18650. Este sería el tamaño más pequeñito, el Super Mini Winnie, que vamos a proceder a meterle una super batería. El botón, como he dicho antes, he tenido que desmontarlo entero porque eso no encajaba. Ahora estoy viendo que hay problemas, que no encaja. Tengo que quitar el pestillo de seguridad, como estáis pudiendo ver. Y bueno, son cosas que pueden pasar, pero ya os digo que vale $26 el dato, que no es de los más baratos. Vale, así va bien. Vamos a ver si enciende algo. Pero ni nada, dame una resistencia que sea de un ohmio, por lo menos, que esta batería explota. Explota, no, que se rompe. No, la del IPV, ¿dónde está? La del IPV, el Typhoon, que tiene un 1,5. La cajita mía. Ya, aquí, coño, la tengo delante y no la veo. Perdona, cariño. Dame un tortazo, anda a ver si espabilo. Vamos a proceder a un Typhoon con un nanokit para que veáis la cucada. Esto es la cucada del siglo, señores. Es más lo otro grande que Es más grande el nano.
Mira, ahora puedo hacer un juego de mano. Pues así quedaría con un Kaifun. Un Typhoon con el Nano Kit. Si ponemos el Typhoon grande, ya nos cagamos la perra. La rosca. No es que sean santos de mi devoción, tienes que andar con cuidado porque por dentro el mod es entero de cobre. Y no me fío mucho yo del cobre enroscándolo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Por qué? Porque es un metal más blando que el acero. Pues si te las cargas la... Claro, te puedes cargar la rosca. Si hay un... Si le das un poco de presión a la rosca. Vamos a montarlo con una batería de estas amarillitas. Que por cierto, nena, dilo tú, ¿esto qué pasa? Ah, entra muy justo a la batería. Entra súper justa, justa, demasiado justa. O sea que esto es vaselina, chicos. Vaselina, a eso. Vamos a proceder a ver si no me deja. A ver si esto enchufa o no enchufa. ¿Esta de cuál es, nena? ¿Esta qué resistencia tenía? Bueno, vamos a poner. Este es el Rosita de la Mari, que también se lo he regalado. Ahí, para que lo veáis cómo queda. Queda, la verdad es que queda muy chulo. Queda muy chulo. Chulo está físicamente. Físicamente está muy chulo. Funciona muy bien. Tiene muy buena conductividad. Yo no tengo ningún para medir, pero se nota una conductividad bestial al lado de otros mods que tengo, de mecánicos. Y va muy, muy bien. Pero ahora, fijaros, por ejemplo, la cucada de coger y quitar esta parte. Perdonad, estoy mejor, ¿eh? Estoy bastante mejor, chicos. Os estaréis preguntando que cómo estoy de mi tos. Y estoy bastante mejor. Los antibióticos hacen milagros. Lo malo es que no puedo beber cerveza. Pero bueno. De perdido al río. Tened mucho cuidado con las baterías. Pues si ponéis este tipo de... Este tipo de cabeza. Que el recubrimiento de plástico esté siempre en perfectas condiciones. Si no, vais a hacer corto. Y se va a calentar la batería. Y va a ir todo a tomar por culo. Lo sé por experiencia. Así que... Esto no va. Y debería de ir. Vale. Pues ya está. Pues si no quiere ir, pues no vaya. El pin este es regulador. Así que voy a necesitar un destornillador más grande. Ya hablaré de este ato que ahora, no sé, a mí me gusta. Es de aluminio y va súper bien. Arreglado, ¿has visto? Perfecto. Pues mirad qué cosa como queda. O sea, la integración es bestial. ¿Veis? Es una pasada. No se puede adaptar más grande, más pequeño, más... Sí, los... Eso son cosas buenas, ¿verdad? Lo que pasa es que... Así que ahora vamos a pasar al modo macro, así en plan... ¡Conclusiones! Conclusiones. Es un mod muy bonito. Las terminaciones dejan mucho que desear. Tanto roscas como pulsador. O sea, el pulsador es la caña. Pero yo he tenido que desmontar todo el pulsador. Tiene un pin por dentro. Si queréis os lo enseño, pero no es plan. Porque si no se va a extender mucho el vídeo. Muy bonito. La pintura es muy buena si no llega rayado. Como no ha llegado a nosotros. Y ya veis qué cosa más chica, qué cosa, qué cucada. Vamos a echarle un poquito de líquido. A proceder un poquito de... ¡De Viper! Que ya sabéis que me gusta mucho. Cero nicotina. Pero me ha jodido mucho, ¿eh? Porque esto era un regalo para la Mari. Y que venga rayado, hostia. Me jode.
A ver si alguna tienda española lo trae y lo vuelvo a comprar. Pero aquí en España, que si viene rayado me lo van a cambiar. Y la verdad es que tira muy bien. Mari, por favor, procede con tu mano. Pruébalo así. Si es que es una cucada. Fijaros qué cosita. Si es que me pega. Una cosa fina. ¿Cómo va? Mari, sale un poquito en la cámara que tus fans te quieren... Bueno, me he pasado menos con el líquido. Ya. Sí, tira muy bien. Tira francamente bien. Pero ha fallado la pintura. Ha fallado la pintura y la rosca, nena. Y esto, esta raja, chicos, esta raja, sí, una puta rebaba. O sea, que... Que mucha gente dice, no, es que traen los productos de Fastec. Traen los productos de Fastec en las tiendas españolas, pero yo he probado productos de Fastec de las tiendas españolas y no vienen como esta mierda. O sea, vienen más o menos con un... No sé, como al menos los limpian. No vienen con esa acitillo que trae... Y no sé, y tienen otro tacto, otra cosa. ¿Y qué te vale? ¿Dos euros más? ¿Ahora qué hago con esto? ¿Me lo meto por el culo? No. Al hinchado ahora me dirá que se lo mande. Pues no se lo voy a mandar. Me lo quedo, pero que poquito voy a comprar. Poquito. Pues o que traigáis las tiendas físicas, pipa rosa. Las tiendas físicas no, las tiendas españolas, nena. Y españolas también. Españolas, porque las físicas también, pues, si hay algún problema, las cambias rápidamente. No para un mes ni. No, es que eso no se descambia, nena. Hombre, ya, pero que. ¿Estamos locos? Eso es de... Pero vamos, el modo es precioso, porque es de verdad que es una cosa muy guapa. Se le puede hacer el apaño, y, pero el botón lo he tenido que desmontar. Lo he puesto bien porque no venía bien enroscado y eso me he cortado medio dedo, ¿sabes? O sea, ahora me voy a urgencia y voy a ver si me da una subvención. Sí. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Es cortito, así, pero tampoco teníamos pensamiento de hacerlo muy extenso. Otro día os hablaré de este ato que me encanta. Este ato me encanta. O sea, tanta polla de que salen cosas nuevas y toda la hostia. Esto es una maravilla. De aluminio. Y más sencillito que el copón. Que lo podéis encontrar, bueno, ya os digo abajo en la descripción del vídeo donde lo podéis encontrar. Y hacedme un favorcillo. Dadle a me gusta aquí abajito. Suscribiros al canal y con esto nos vamos, ¿no, Mari? Que es fiesta, sí. Que hoy es viernes y saluditos a todos. Chao. Con lo guapo que están, están listos. Nina, la toma falsa es tuya.